All right. Hello, hello. It's time to start the class. What time is it, class? What time is it? It's 6 o'clock. Let's practice the vocabulary. What time is it? It's 6 o'clock. Yes. Cannot hear you. No se escucha. ¿Ustedes me escuchan? Yes. Yes. Ahí está, ya, Yes. ya los escucho. So it's 6 o'clock already. It means that we are going to start with the class. Welcome back. How are you today? You're fine. All right. Very, very good. Very good today. All right, excellent. In my case, you know, creo que me está molestando un poquito la garganta por la gripe, pero no, aquí estamos listos. Si es necesario apagar la cámara un ratito, lo vamos a hacer, pero no, la sesión siempre se va a dar, ¿ok? Gracias por el esfuerzo de conectarse a nuestra clase justo a tiempo, muy puntuales, incluso hay algunos que entran antes de las 6. Eso significa que Buenas, teacher. estamos. Hello, Denise. ¿Cree que me puedo quedar durante 45 minutos máximo con cámara cerrada? Ya. Vaya, no se preocupe, veo que va en tránsito. Ah, ok, mientras llega a la casa, no se preocupe, claro. No se preocupe, quédese esos minutos de oyente, no se preocupe. Great. All right, I can see Ana Consuelo. Hello, Consuelo, Walter. I can see Hello. Henry. Hello. Sonia is right there. Leonel is in the class already. Fátima Marisela. Gaby Vázquez is in the class. Brian. So, welcome back, guys. Bienvenidos. This is class number. ¿Qué clase vamos ya? This is class number. Number two. Number two. Dos de 20. Two out of 20. Vamos a revisar. If you remember, class, yesterday we have the last activity. It was a conversation. Okay? We were practicing a conversation. So let me show you the conversation. This is going to be activity number one for today's class. Aquí está, miren, activity number one. So, if you remember, we had Sofía and Mario. Sofía and Mario, they were asking questions about the activities that they do every Monday. Pero traemos vocabulario. Ayer repasamos esta. What do you do? ¿A qué hace referencia esa pregunta? What do you do? What do you do every Monday morning? What do you ¿Qué do every day? ¿Qué haces? ¿Huh? hace? ¿Qué haces? Muy bien. What do you do? Second question. What about you? What about you? ¿Qué acerca de ti? Ajá, ¿o qué sobre ti? ¿Y tú? And you? What about you? How often? How often? ¿Cuán frecuente? Muy ¿Con bien, cuán pero frecuente? ¿qué tan frecuente? Ay, ah, para responder qué tan frecuente, teníamos dos expresiones. Once or Once twice. or twice. What is the meaning of once and what is the meaning of twice? Una o dos veces. All Una o right, dos veces. una vez o dos veces. Dos What is the veces. meaning of actually? Actually. En realidad. En realidad. Okay, so you remember the vocabulary. Great job. Sofía, what do you do every Monday morning? Mario,
I check my email, and I call clients for the rest of the morning. What about you, Sophia? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Mario, yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. All right, so do I have volunteers? I need 2 volunteers so you can play Sophia's and Mario's roles. Who wants to practice by reading the conversations? I need 2 volunteers right now. 2 volunteers. Vamos a escuchar la pronunciación. Si es necesario hacer correcciones, hagámoslo, no se preocupe. Yes. 2 volunteers. Who's that, mi teacher? Who's that? Okay, solo veo Brian. ¿Quién más? Walter, is it you? Yes. Okay, so empecemos con Brian and Walter. Brian, you are going to play Sophia, huh? Yes. And Walter, you are going to play Mario. Are you ready? Yes, yes, I'm okay, ready. Go now. Let me listen to you. Go. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend attend a meeting. I also have to organize okay, meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, great. It is very important. Very important. All right. So, actually, esto también, attend a meeting. ¿Saben qué es un meeting? What is this? Reunión. Entonces, hace 2 tipos de actividades con reunión. Number one, attend. What is attend? Atiende. Not really. Asistir. Asiste a la reunión. Como ustedes. You attend the English class. Ustedes asisten a la clase de inglés. You attend work every day. Ustedes asisten o van a su trabajo cada día. ¿Qué más hace Sofía? She organizes meetings. She attends. Organizes. ¿Cada cuánto tiempo? Every 2 Mondays. Ah, ¿será cada lunes? No, every 2 Mondays. Vaya, eso sería cada lunes. Entonces, ¿qué significa every 2 Mondays? Cada 2 lunes. Muy bien, cada 2 lunes. O sea, quizás cada 15 días, ¿verdad? Every 2 Mondays. 2 Mondays. Recordemos que cuando escribimos los días en inglés, siempre van con mayúscula. No olviden eso. Sí lo vieron el módulo anterior, me imagino, ¿verdad? Yes, teacher. No, teacher. Yes. Si no, acá está el recordatorio. Yes. Every 2 Mondays. Capital letter. All right, so Rachel, Walter, and Brian. Walter, elíjame a un voluntario. Brian, elíjame a alguien más. ¿Quién va a participar ahorita? A Henry. Okay, Henry. Ajá. Listen. Le ayudo para que vean. Henry, ¿quién más? Henry, ¿and? Consuelo. Sí, sí. ¿Consuelo? Sí.
Y Consuelo dice, no, dice. Ok. Pues no, música, tal vez no. No se preocupe, no se preocupe. Yo, o sea, concentrémonos, no se preocupe, vamos. Consuelo, usted va a ser Sofía. And Henry, you are going to play Mario's. Mario's role. Go, please. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to amazing organize meeting. Excellent. Every 2 Mondays, how often do you check your Gmail? Do you check it every day? Okay. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It's very important. Okay. Solo esta, Consuelo. Great. Great. Muy bien, excellent job, amazing. Okay, Consuelo, ahora sí, usted elija, Henry también. Consuelo, tell me the name of your classmates. Paulina. Paulina, all right. Ruth. Okay. Ruth, ¿está lista? Where are you, Paulina? Where is she? I cannot see her. She's not in the class right now. Is she? No, no, Paulina is not. Paulina. So, Consuelo, another one. Ahí va llegando, miren qué suerte. Conectándose a Paulina. Ah, pues ya le tocó. No, no seamos tan malos. Dele a alguien más, Consuelo. A Leonel, entonces. Leonel, all right. Leonel. Hello, hello, good morning. Good afternoon. Despertando, ¿va? Estaba en una siesta y Paulina no sabe de la que se acaba de salvar. Paulina, ya la vamos a contar. Vamos. Okay. Okay, Ruth. Ruth, le voy a dar Mario. Okay, vamos a cambiar un poquito. En Leonel, you're going to play Sofía. Vamos, chicas, go. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. Hey. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. All right, amazing. Great pronunciations, no corrections. No hay correcciones, tal vez solo great, pero de ahí, perfecto. All right. Good job. Good job, you did. Ya ven que todos lo van haciendo muy, muy bien. Vamos. Leonel, pick one of your classmates. Ruth, elige a alguien. Yes? Sonia. Sonia. Where are you? Ah, Sonia, ya la vi. Sonia, hey. All right. And Leonel, who are you going to pick? A Denise. But Denise, ahorita no, está de oyente porque va en tránsito, se salvó también. Ah, pues a Franco. Hi, teacher. Okay, all right, Franco, are you ready? Ready. So, Franco, you're going to play Sofia and play Mario, okay? Go, please, go. 10 minutes. Okay. Don't worry, go please. What do you do every Monday morning? I check my email and I
call Klein for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Right. It is very important. Very important, okay? Vamos con esta. Clients. Ajá, clients. Y la otra que escuché. Tal vez unamos aquí, miren, check it. Escuché separada las dos, pero podemos unirlas. We can link, check it. Check it. Aquí se repite esa palabra, check it. You check it every day. I check it once or twice a day. Okay? All right. Uh-huh. Yes, ¿cómo fue eso? ¿No? Bueno, escuché algo por ahí. No, so, no. Questions. ¿De qué están hablando entonces? Vamos a analizar porque es parte de nuestra actividad. What are they talking about? ¿Será que hablan de rutinas? Are they talking about routines? Yes. Yes, right? Específicamente, ¿de qué día? What day are they talking about? Monday. Okay, Monday y más específicos. Morning. Monday afternoon. Not really. Monday morning. Okay. ¿Cuál era la estructura que usábamos para expresar rutinas? ¿Se acuerdan? Simple. The simple present tense. Present statement. Simple present statements. In this case, affirmative and negative. Negative. Okay. Vamos a cubrir esta clase. Ayer vimos un poco de affirmative and negative. Pero no, vamos a ir mezclando clases, viendo affirmative, otras clases negative, para que vayamos cambiando de tema. All right, so. Great job. What time is it? 6:17, right? 6:17. Me hacen falta 3 todavía. Son 20 en este grupo. Démosles unos 5 minutos más para que se conecten. Let's continue with the class. If you see and if you go to your student's book, veamos el libro del estudiante. Aquí está. You are going to find out an activity. It's about this one. If you scroll down, you are going to find unit number 1, exercise number 4. What does it say? ¿Qué dice? Add 2 activities you do on a regular Monday. Let's read the examples. ¿Qué cosas hacemos el Monday? Tal vez se adaptan a nosotros, tal vez no. Number 1. ¿Quién me ayuda con number 1? What do you do on a regular Monday? Check my email. Number 2. Type a letter. ¿Saben qué significa la dos? What is this action about? Type a letter. What is that? Type. ¿Qué acción es esa? El verbo type. Type. ¿Alguna idea? ¿No? Redactar o algo. Ah, pero fíjense que es una acción en sí. Cuando nosotros decimos type, si es cierto que estamos redactando. De digitar en un teclado. Perfecto. Muy bien, Denise. Está diferente, pero miren, no tiene respuesta. Denise me dice type cuando lo hacemos en un keyboard. Este es un teclado. Ya puede ser un digital o un teclado
como el de las computadoras. Keyboard, a digital keyboard over a keyboard. Digitar con sus dedos, haciéndolo con los dedos. No es escribir, porque si redactáramos una carta usando mis manos, ¿qué sería? Y un lapicero o lápiz, sería write. Entonces, ocupemos el verbo exacto. Depende de cómo lo están haciendo. So, type a letter. Type. Cuando envían un mensajito por WhatsApp, ¿qué verbo ocuparían? Type or write. Type. Type. Están typing. Typing. Muy bien. Si estamos haciendo un ejercicio en un cuaderno, ¿is it type or write? Right. Right. Okay. Awesome. Quedó muy claro. Number three, write a report. Write a report. What is this? Escribir o hacer un reporte. Escribir. En este caso es el verbo escribir. Escribir un reporte. Escribir. Aquí comparamos nuevamente. Escribir a mano un reporte. Number four, attend a meeting. Asistir a una reunión. Muy bien. Call clients, clients, call clients. Number five. Llamar, llamar. Bien. Pero cuando digo llamar, ¿qué acción es llamar? Call. Llamarlos con mi voz, gritarles, me estoy llamando, ¿no? Contactar. O contactar. Ah, me encanta. Pero a través de una llamada. Call. Call clients. Read a report. Read leer, visit client, visitar clientes, visitar clientes. In number eight, organize meetings. Organize meetings. Organizar reuniones. Reuniones. Entonces, díganme dos actividades que hacen el lunes. On Mondays, I. Give me two more examples. What do you do on a regular Monday? Attend an English class. Ah, I like it. Attend. This is number nine. Attend English class. Number 10. Give me another example. What do you do on a regular Monday? What do you do? ¿Cómo es digital? Ajá. ¿Cómo es? Digital. Digital en inglés. Type. Type. Type de production. Ah, me encanta. Es una actividad que hacen regularmente. Type de production. Es como un reporte que generan, ¿será? ¿Sí? Sí, por ejemplo, nosotros cada bolsa terminada se digita. Ah, me encanta esa. Entonces, ¿cómo lo pondríamos, chicos? Digitar. O llevar un conteo, ¿será que llevan un conteo? No, pero también lo digitan, ¿verdad? Ay, pongámosle. About the production. Sobre la producción, en este caso, la cantidad. O algunos datos. I type about the production. Ok, interesting. Vamos a guardar nuestras dos respuestas. So, do you want to help me out? How are we going to complete this one? If you see, we have six different statements. How are we going to complete? Number one, I call clients every day. I use the company's phone. How about number two? Our secretary. ¿Qué hace nuestra secretaria? ¿Qué creen que hace? Type a letter. De la número uno a la diez. Organize meeting. Probably right. Our secretary organizes meetings. ¿Cuántas secretarias son? De acuerdo a al ejemplo. ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? Una. Entonces recuerden
que necesitamos agregar una S. Organizes. Meeting. Organizes meetings. Porque hablamos de ella. She organizes meetings. Then she sends them via email. Okay, number three. I, twice a day. I use my laptop computer. Ay, me está diciendo que estoy ocupando. Si ocupo mi laptop, ¿qué creen que estaré haciendo con mi laptop? Type a letter. Ajá, muy bien. Es la única opción que compagina. I type a letter. Twice a day. Number four. I have two every Monday at 8. ¿Qué será? I have two every Monday. Attend a meeting. I like it, yes, right? I have to attend a meeting. Perfect. Every Monday at 8 a.m. Number five, tell me about Celia. Celia, the meetings take place in the auditorium. ¿Qué hace Celia? ¿Qué será que hace Celia? Pues, organize meeting. What was that again? Uh-huh. Again? ¿Qué hace Celia? Organizes meetings? No creo. Organizes Celia organize meeting, no. No, because it's the secretary in number two that organizes meetings. ¿Qué será que qué es la función? Yes. Excelente, Brian. Es la actividad que hace Celia en las meetings. ¿Ella? ¿Será que es read or reads a report? Quizá ella hace un recuento de toda la semana y ella reads a report. ¿A dónde? En las meetings que se llevan a cabo en el auditorio. Number six, tell me about you. Redactemos una de acuerdo a su información. What do you do every Monday? ¿Cómo empezarían? I. O pueden decir on Mondays. Give me your examples. On Mondays, I. What do you do on Mondays? Visit clients. I visit clients. Perfect. Who else? Visit clients. On Mondays, I visit clients. Excellent. What do you do on Monday? That's it? No hacen más que visitar clients? Type about the production también. All right. So, you know what are we going to do? Vamos a hacer una actividad grupal. But first, necesito chequear la asistencia. Please, if you listen to your name, you're going to say present. Or you can also say here. All right, here we go. Ana Consuelo Amaya Merino. Present. All right, thank you. Brian Alexis Ramirez. Present, teacher. Hey, Brian. Karen Castillo. Karen, por ahí está Karen, ¿verdad? No, así está. Karen Beatriz Castillo. Karen, ahí la veo. Present. Karen. Ajá, Karen. Present, don't worry. Present. Hoy qué es, hoy es 31. Wait, just give me a moment. Aquí está. Denise Nadina Enríquez. Present. All right, Denise. Diego Ernesto Vanegas. Diego, who knows about Diego? ¿Quién conoce de Diego, chicos? Porque segunda sesión que no lo tenemos. Edwin Leonel Flores. Presente, sí. All right, Edwin. Fátima Marisela Flores.
Present. All right, Fátima, Gabriela, Margarita, Vázquez. Present. Okay, Gabriela. Henry, Luis, Castro. Present, teacher, present. All right, thank you. José Antonio Ramos. Present. All right. José, ayer no pudo estar en la sesión. No, no estaba en casa. Ah, bueno. Sí, siempre que se le presente tal vez algún inconveniente, que está en el trabajo o que venga en camino también, solo conecte, si gusta, la sesión para que empiece a contar los minutos y no pierda la asistencia. Ok, gracias. Bueno, ya sabe, y bienvenido a nuestro curso. José Edwin Valle. Present. All right. Kevin Stanley Ayala. Present, teacher. All right, Kevin. Mario Arnoldo Salazar. Mario Arnoldo Salazar. Maritza Yamilet Ramírez. Maritza, do you know about Maritza? ¿Quién conoce a Maritza Yamilet? Yes. Paulina Olimpia Peña. Present. All right, thank you. Rafael Arturo Morales. Lo mismo aquí. ¿Alguien sabe de Rafael Arturo? Ok. Ruth Margot Benítez. Present. Ok, excelente. Sonia Guadalupe Santa María. Present. All right. Walter Manuel Reyes Campos. Present. Ok. And Yesenia Yamilet Portillo. Present. Muy bien. Tenemos cuatro ausentes en nuestra clase. Sí, chicos. Si conocen a sus compañeros que se han ausentado, motívenles. Todavía estamos a tiempo de recuperar esas sesiones. Igual, cualquier inconveniente que tengan, traten de conectar. Dígame, Mario. Ajá, Mario, ¿qué se me había hecho? No sé si me tomó la asistencia porque tenía problemas con mi audio. No, ahorita le actualizo. Yo pensé que ya se me había ido. Aquí está ya. Ah, pues tres ausentes en nuestra clase. Vaya, sabe. Vaya, continuamos. El ruido de la playa, vaya. El ruido de la playa no lo dejaba escuchar. Es verdad, Mario. No, dicen. Vaya, chicos, ¿qué van a hacer ahorita? Speak and practice. You are going to tell your classmate. No lo vamos a hacer escrito, nos toma más tiempo. Please, check with your classmates to see how many are similar. ¿El qué? ¿Qué similar? About what you do on a regular Monday. Quiero que piensen en dos o tres actividades en grupo. What do you do on a regular, work day? No me dice el lunes, sino en un día de trabajo. ¿Qué pregunta van a hacer? Hey, le van a preguntar a su compañero. What do you do on a, ¿saben qué es regular? ¿Qué significa regular? Un día cualquiera, un día. Ajá. Regular. Regular, normal, me encanta eso. Normal, normal, común. On a regular work day, día de trabajo. Piensen en su rutina y vamos a hacer las que puedan, de 3 a 4 oraciones afirmativas. ¿Qué hacen? What do you do on a regular work day? Luego traen esas respuestas a el grupo. Les voy a enviar al chat aquí. What do you do on a regular work day? Cuando estén trabajando en grupos, igual ustedes pueden usar el chat para ir redactando lo que ustedes están trabajando. Y así después revisamos lo que ustedes hicieron en grupo. Let's go and practice. You're going to have like from 5 to 8 minutes so you can practice, please. Listen to your classmates and participate. Here we go. It's time to work. Vamos a trabajar. Let's go. What do you do on a regular work day? That is the question. Go, please. Excellent. Go with your classmates.
Teacher, me uno siempre a la sala. No, you can stay here. Stay here, don't worry. Quédese acá. Okay, what do you do on a regular Monday? All right. All right. What do you do on a regular work day? Hi, Rafael. ¿Tuvo problemas, Rafael, con su inter? Hello, Rafael. Hello, good afternoon. ¿Cómo está, Rafael? Bien. Bien, bien. ¿Ayer estuvo en nuestra sesión? No, ayer no pude. Tuvo problemas, me imagino. Sí. Mire, pero qué gusto tenerla en nuestra sesión de este día. Fíjese que ahorita estamos trabajando en grupos. No sé si gusta unirse o será que su internet sí le permite unirse a los grupos, ¿sí? Sí me permite, pero no sé de qué trata ahorita la dinámica. Bueno, si gusta, quédese aquí en la sala principal o lo envía a un grupo y solo escucha. Estamos hablando de nuestras rutinas. ¿Qué hace en un día regular de trabajo? ¿Qué actividades hago? ¿Okay? Lo voy a enviar tal vez para que escuche y luego nos incorporamos. Gracias por el esfuerzo. Dígame, Rafael. Ok, así tal vez participo en eso. Exacto, esa es la actitud. Gracias. Listo para la clase. Great job. Excellent. Para la clase. Sí, muy bien, excellent. Thank you. You're welcome. Sí, está bien. ¿Soria? Sí. Como dijeron, ¿algo más? Solo sería así nomás. Good morning. Pero, otra. Pero, Sonia va al baño todos los días. Cada rato. No sea mentirosa. Vaya, bueno, no. Lo otro sería como, no sé cómo se dice. Pero también verifico los RFT los lunes también. Más que todos los lunes hago casi todo eso. Es lo más frecuente. ¿Cómo sería? Ok, revisar, check. I check. I check. 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 RPT. Ajá, y RPT, RFT. Si ustedes conocen ese, esa abreviación, se van a entender. Entonces, así déjenla, no hay problema, no la traduzcan. Right. De hecho, creo que RPT está en inglés. ¿Qué será RPT, chicos? ¿Qué es? La verdad. Ajá. Déjenme buscar qué es un RPT. ¿Qué es, Sonia? ¿Qué es, Sonia? ¿Qué es, Sonia? Ayúdenos, Sonia. Ni ella sabe, por qué. ¿Qué es un RPT? Déjenme buscar, pues, si tal vez. O, es un... Ajá, dígame. RPT es una abreviación de las palabras, pero las palabras están en inglés. Pero ah, ¿cuál es? Okay. El es un registro, me imagino, pero de algo, ¿de qué será? ¿Que no mandé los rechazos tú? ¿O de qué? Para nosotros es un procedimiento de calidad que... Sí, del sistema de calidad. Cuando se hace un registro, ya lleva todos los rechazos. Ok, tiene que ver con la gestión de calidad. Trabajando. Sí. Ok. Vale, entonces llámele RPT. Preguntémosle cuando estemos en la sala principal, tal vez alguien puede darnos idea qué significa RPT. Para que nos quede claro cómo podemos traducirlo al inglés. ¿Okay? Creo que hay una de calidad ahí. No, creo que no hay. Sí, tiene que ser de calidad. Voy a buscar en el listado, tal vez me especifica si hay alguien de qué barbaridad, producción o de calidad. No vuelvo a decirlo así. Lo que pasa es que todos, pregunto qué es RPT. Todos comprenden que es un RPT, pero tal vez no se recuerdan cómo traducirlo. Don't worry. Ah, pero hoy les queda de tarea que es un RPT. Y si no saben, pregúntenle a su supervisor qué significa.
Es que a nosotros nos dicen que es un procedimiento que se lleva de calidad. Ah, me imagino. No, el All concepto right. Sí, no, no sé, no, no, no nos dicen. Ajá, y en inglés sería un RPT, RPT, RPT. But don't worry, sigan trabajando. Vamos a visitar a sus compañeros. Great job. Ok. Pregunta y ahí nos dice después. Ajá, ahorita voy a preguntar. Don't worry. Ajá. Ay. No, 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 no. Este, ajá, ese sí no entendí. Si vamos a hacer cuatro cada uno. Hi, do you have questions? Questions. Este, vamos a hacer cuatro cada uno. O digamos, yo voy a hacer las de Mario, Mario las mías. O... Yes, you can do four. Cuatro cada uno. Si no, pues pueden poner en común cuatro de ellas. What do you do on a regular work day? ¿Qué hacen? Chicos, por ahí en un grupo me decían, I check, reviso o chequeo, decía el RPT. ¿Saben qué es eso? RPT. RPT, me decía yo. Ni idea. RFT. RFT. RPT. Ajá, RFT son los rechazos que hacen los de calidad. Sin duda una de calidad. Oh, rechazos. Sí, porque no me pudieron explicar. Bueno, tal, porque yo quería ayudarles a traducir eso, pero ni idea, no entendí que es un RPT, chicos. Pero me imagino que está en inglés, que es una abreviación de alguna palabra en inglés. Y es un procedimiento de calidad, entonces. Sí, es un procedimiento de calidad. Correcto. Ok. Sí, la sigla en inglés. Ah, están en inglés. Pero, ok. Sí. Es una sigla en inglés, pero así la conocemos como RFT. Ah, bueno, entonces así hagan. Esa es una actividad de lo que hacen. Así déjenme entonces. Si ustedes se comprenden, perfecto. Esto lo hace el supervisor. The supervisors. Oh, ok, supervisors. They check the RPT. Okay, all right. So, questions. ¿O qué hacen? Escucho, quiero escucharlos. What do you do on a regular Monday? Well, not Monday, work day. I sing homework for the week on Monday. All right, okay. What do you do, Rafael, Kevin, Mario? What do you do? ¿Qué hacen, chicos? What do you do? No hacen nada, Mario. ¿Y por qué tienen pena, chicos? No, y hablen, speaking time. Mire, Ruth, Kevin. ¿Por qué no quieren hablar, Ruth? ¿Por qué? Sí, no quieren hablar. Y estaban hablando que se le tienen pena. O sea, que cuando viene la teacher, todos se caen. Ya, ahí está. Mentira, Mario, bien hablantín. Ok. Mi respuesta no la tenía todavía, entonces. Ah, don't worry, vaya. Sigan trabajando, ya voy a regresar a otro. Excelente job. Está bien, gracias. You're welcome. A worker. Sí, ella apareció ayer en la ¿cómo se llama? En la página que apareció, que en lo primero que vimos decía co-worker, que significaba compañero. Pero hasta hoy que voy a oír eso. Este también es correcto, workmates. Teacher. Yes, mates. También es compañero, mates. Por ejemplo, mis compañeros de clase, class, mates, compañeros. Mi compañero de cuarto, room. Mate. Roommate. Estamos más familiarizado con esa. Con mates, ¿verdad? Compañeros de trabajo. Workmate. También puede ser. O co-worker. Co. ¿Sabes qué? Co-worker. Co-worker también. Co-worker. Es un sinónimo, una palabra que también se usa. Co-worker. Sí. Make work. También se puede. Make. Yeah, okay. You can say that. Yeah. All right. Any other question? What do you do on a regular work day? What do you do? ¿Qué hacen? What do you do on a regular Monday?
No, every Monday. I receive pardon. All right. Of providers and system. Okay. What I receive work material for my team. Oh, interesting. You receive work material. Como la materia prima. ¿Será eso? Sí, el material, digamos la tela en este caso sería. Okay, okay. ¿Qué más? What else you do? I repair the machine in the morning. I like it. I repair. Exactly. Oh, I clean the machine in the morning. Okay, excellent. I check my machine every morning también. You check, you clean, you repair the machine. ¿Qué tipo de máquinas usan, chicos? Pues en mi caso, teacher, son máquinas de confección. Son planas, ¿no? Ah, planas, cover, doble agujas, multiagujas, atracadora, ojal. De todo. De todas. De todas, sí. Fíjense que yo también aprendí a usar porque mis papás sí tienen, ellos tuvieron un negocio como de... Un taller de confección. Entonces aprendí a usar varias de esas máquinas y también a repararlas, incluso a detectar el problema. Entonces sí, sabemos también usar máquinas industriales. Así que les entiendo muchas veces cuando me hablan de las máquinas. De máquinas. Así que también, yo también puedo usar ese tipo de máquinas. Excelente. Questions, ¿qué más preguntas? No, estamos bien con el vocabulario, ¿sí? I speak. Yes, Brian, tell me. I speak with co-workers or make a work. You can say I talk. Me gusta más ese verbo, yo hablo. Talk. Speak es como más elaborado, algo más elaborado. Talk. I talk, hablar de cualquier cosa. Y talking es hablando. Es una acción progresiva, hablando, que se está haciendo en el momento. Yes. Entonces, I talk. Es como que la L no suena. Talk. I talk. Como en caso de walk también. No es walk, sino que walk. Como walk. Okay. Talk. También, muy bien. All right, so voy a visitar otro grupo. Great job, guys. Okay, thank you. If you're finished, si terminaron, vayan a la sala principal ya. Excellent. Hello. Hola. Do you have questions? Do you have questions? Did you finish? Finish. You finish. Okay. What do you do on? Ah, Yesenia, ¿qué dijo? Ella estaba, no sé qué dijo, Yesenia. Ah, ok. No, que si no eran preguntas, solo oraciones. Claro, ustedes podrían mezclar preguntas también. ¿Qué hacen en un día regular? What do you do on a regular workday? Los escucho, algunos ejemplos. What do you do? ¿Qué hacen, chicos? Díganme, what do you do on a regular Monday? We work from 7 o'clock a.m. to 4 o'clock p.m. P.m. From 7 to 8 or from 8 to 4? De 8 a 4, from 8 to 4. No, 7. Ah, from 7 to 4 p.m. All right, what else do you do? What else? La otra, we check the production. You check the production. All right. What else do you do? We eat lunch at 1 o'clock p.m. Oh, at 1 p.m. All right. ¿Qué más? What else? Leonel, what do you do? Yes, Consuelo. Don't worry. Tell me, Consuelo. No, ok, siga Leonel entonces. Ok. I attend a meeting. Yes.
Okay. I arrived to work on the time. All right, yes, on time. Siempre, ¿verdad? On time. All right. So, yes. Questions? Questions about this exercise? Questions about the activity? No? Nah. ¿Qué pregunta hicimos? What do you do? What do you do on a regular work day? Esto nos ayuda a responder. Recuerden que esa es la idea, que ustedes expresen sus rutinas para que analicemos vocabulario, expresiones. Entonces, siempre que hayan preguntas, no duden en hacerlas. Teacher, ¿y cómo se dice esto en inglés? ¿Será que está bien esta oración? Así interactuemos. All right. Vamos al grupo. Excellent job, guys. You're doing an excellent job. All right, it's time to come back. Pegamos a sus compañeros. Here we go. So let me listen to you. What do you do on a regular work day? Escucho ejemplos. What do you do on a regular work day? ¿Qué hacen en un día regular de trabajo? I clean my workplace at 3 p.m. I clean my workplace at 3 p.m. What else do you do? What else? Cuando les digo what else, ¿qué significa eso? What else? Expresiones que ocupamos siempre. ¿Qué es eso? ¿Qué les digo eso? What else? ¿Qué significa eso? ¿Qué más? ¿Qué más? Espero recibir más respuestas. O les pregunto, what else do you do? ¿Qué más hacen? ¿Qué más haces? Para hacerlos hablar, ¿ok? Así que cuando escuchen, what else, significa qué más. ¿Okay? ¿Qué más hacen? What else do you do? What else de la comida. You eat? You have lunch? Lunch and lunch with my classmates. Oh, you have lunch with your classmates. Or ¿serán que son compañeros de clase o compañeros de trabajo? ¿Cómo le llamamos? Ahí sería entonces co-worker. Ajá, ahorita sí son classmates. Ahorita todos son compañeros de clase, pero en el trabajo no son classmates. ¿Cómo le llamamos? Ahí sería lunch with my co-workers. Co-workers. Ajá, Gaby, ¿qué me dijo Gaby por ahí? Co-workers, ¿en qué grupo? No, esa dice palabra iba a decir. Co-workers, all right. ¿O de qué otra forma le llamo a los co-workers? Workmates. Workmates, all right, Brian. Workmates. Colleagues. Colleagues, okay, colleagues. All right. En clase. So what are we going to do? ¿Qué hacemos ahorita? Ya expresamos qué hacen. Vámonos con el tema de la clase 2. Hasta ahorita podemos poner un poquito más. Look, class number 2. Vamos a meter un poquito de vocabulario más. Time expressions. ¿Ya hablaron ustedes? ¿O ya dimos introducción al tema? ¿Por qué? Porque ya hablaron de las regular activities. Ya me dijeron muchas. ¿Qué le vamos a agregar a las regular activities? Time expressions. Time expressions. ¿Para qué me sirve una time expression? Vamos a ver. Empecemos con el tema. ¿Para qué indico una time expression? Para fecha, un presente, ¿no? Un pasado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo fue? ¿Cómo va a estar aquí? Can you repeat that? Fechas. Ah, ok. Me parece muy buena respuesta. To express day. Para expresar fechas. ¿Qué más?
Pongámosle una palabra. Horas, horas. Bien. Fechas específicas para expresar momentos. Date. Time. Moment. ¿Qué más? To express a specific date, time, moment. Me encanta, dejémoslo hasta ahí. ¿Y qué significa regular activities? Actividades regulares. Ajá, y cuando digo regulares, ¿a qué se refiere? Que se hacen frecuentemente. Me encanta esa palabra. Frecuentemente hacemos actividades que hacemos a diario, frecuentemente. Con regularidad. Miren, acá está la palabra. I frequently. I did that I frequently. Frequently. Do. Ok. Frequently. Frequently. Ahí está el desglose del tema. Cuando sean o cuando lean, ya van a entender. Time expressions for regular activities. Ah, time expressions. Expresiones de tiempo que expresan fechas específicas, tiempo del reloj específico, momentos específicos. Es una regular activity. Activities that I frequently do. Activities that I repeat. Esa es una regular activity. Ok. ¿Ya copiaron eso? Did you copy that? No. Vale, copiemos. Vamos a ayudarles con los micrófonos un ratito. Vale, copiemos eso. Siempre es bueno que pongan la clase 2, de qué se trata el tema, ese tipo de explicaciones para que cuando vaya por la clase 20 y quiera repasar la clase 2, ah, ya entiendo, necesito ver todo el video completo. Voy y reviso mis anotaciones. Si tienen cuaderno de inglés, ¿verdad? Do you have your English notebook? Yes. Yes. Ah, ok. Oh, no, teacher. Todo se me queda grabado. ¿Saben que tenía un estudiante así? En un curso allá por... Bueno, el año pasado fue. No, teacher, dijo. Yo no tomo anotaciones, todo. Me queda grabado. Y yo, ah, veamos la clase número 7, le digo yo. No se acordaba ya. Así que no, no creo eso. Tomemos nota. Es una técnica de estudio. To write. All right, continuemos. Time expressions for regular activities. Let me present. Les presento dos tipos de expresiones. Number one, tenemos las time expressions that are more than one word. Aquellas expresiones de tiempo que las redacto en más de una palabra. More than one more word. Than one word. Desde acá pongámoslo mejor. More than one word. Más de una palabra. They usually come at the beginning or end of a sentence. ¿Dónde la voy a escribir? Usualmente, ¿a dónde? At the beginning or at the end of a sentence. No hay una regla al principio o al final de una oración. Y la oración no pierde sentido. Tiene el mismo significado si yo la escribo al inicio o al final. ¿Okay? ¿Qué expresiones son esas? In the morning, in the evening, in the afternoon. ¿Okay? At night. La noche. Ah, puedo usar días, miren. On Sunday. On. Ayúdenme. On. Monday. Monday. On. Monday. On Thursday. On Tuesday. Tuesday. On. On the weekend. On the weekend. Continue. Every day. Week. Yeah. Ah, ¿se acuerdan de esta? Once a week. Once a month. Once a year.
Twice a week. Perfect. Veamos cómo las ubico. Miren los ejemplos que tengo. Sven. ¿Cómo? Ajá, dígame. Yes, Antonio. O Rafael, ¿quién es? Get up. Get up, ah, ok. Sven, ¿qué hace Sven? Miren la actividad que regularmente hace. Sven gets up at 6 a.m. for every day. Analicen la número uno. ¿Cuál es la time expression in number one? ¿Cuál sería la time expression? Every day. Every day, ahí está, perfecto. Every day. Miren, al final la puso. ¿Será que puedo decir every day al inicio? ¿Y se mantiene la misma idea? Every day, Sven gets up at 6 a.m. for school. Sí, sí, perfecto, se puede. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que si yo la... Bueno, ya les voy a explicar la diferencia. Ustedes las van a notar. Number two. Ben sleeps 8 hours every night. ¿Cuál es la time expression in number two? Every night. Ok. ¿Cómo quedaría si pongo every night at the beginning? Every night Ben sleeps 8 hours. Every night Ben sleeps 8 hours. Perfecto, queda igual. Number three. ¿Quién me ayuda con la tres? Leámosla. On the weekend, we sleep a lot more. What is the time expression in number three? Weekend. On the weekend. Oh, ok, desde acá, ¿eh? On the weekend. On the weekend. Pongamos on the weekend at the end. ¿Cómo quedaría? We sleep a lot more on the weekend. Ok. ¿Qué pasa si yo pongo la expresión al inicio? ¿Qué necesito agregarle? ¿Qué es esto? What is this? Sleep. ¿Qué será eso? El puntico. No, coma. Es una coma, muy bien. It's a coma. Si van a ubicar la time expression al inicio, siempre pongo una coma luego de la time expression. Pero si la voy a ubicar al final, no necesito poner una coma, ¿sí? Si va al final, no necesito. Si va al inicio, I need to place a comma. ¿Ok? Entonces no es tan difícil usar las time expressions. Solo me indican, acuérdense, una frecuencia. En la mañana, lo hago en la tarde. Ah, ¿cuál es la diferencia entre evening and afternoon? ¿Quién me explica? What's the difference between evening and afternoon? Evening viene siendo como de las 5 a las 7, entre noche, entre tarde-noche. Tarde-noche, me encanta. Afternoon. De mediodía abajo, perfecto. Afternoon, muchas veces va desde la 1, from 1 to 6, de la 1 a las 6 de la tarde. Evening inicia después de afternoon, que sería desde las 6 hasta ahí por las 9, muchas veces, from 6 to 9. Por eso es que cuando ustedes vienen a la clase, iniciamos a las 6. ¿Cuál sería nuestro saludo? Good afternoon or good evening? Iniciamos a las 6 con good afternoon, pero ahorita que ya son pasadas las 7, podemos decir good evening. Pero quiero decir good evening a las 6. Ok, también es válido. Solo que yo lo haría a las 6, good evening, 7, good, no, al revés. Good morning, no. Good morning. No se les olvida a ustedes. Teacher, una pregunta. Dígame. Aquí, ¿qué significa? Aquí unos ejemplos. Que está la S, es Ben, get up. Esa. Este es un nombre de una persona.
Men. La siguiente creo que se refiere a get. No, get up es de levantarse. Yes, esta es la acción de levantarme. ¿Qué hago primero antes de levantarme? ¿Qué hago? Despertar. Despertarme. Ajá, no confundamos. Me despierto y luego me levanto. Ese es el orden. No van a decir me levanto y luego me despierto, aunque también, ¿verdad? Si es sonámbulo, pues. También se aplica porque a veces estamos sentados viendo allá el zapato, la chancla, dicen en el fondo. El zapato, analizando, sí. Analizando. Analizando qué día es y es Monday, es lunes, qué triste. So, gets up. Vaya, quiero que noten algo. ¿Será esta una affirmative, negative or interrogative statement? Esos tres ejemplos, ¿qué son? Affirmative, negative or interrogative. Affirmative. Ah, they are affirmative. ¿Qué pasa con los verbos? Miren, les subrayé los verbos por acá. Agrega eso. Recuerden que le agrego ese. ¿Por qué le agrego ese al verbo? Get Because up. Sven is... Ah, Sven is... Si reemplazo a Sven por un pronombre, ¿cuál sería? He. Ahí está. He gets up. Y entonces, ¿por qué aquí no le agregué una S, clase? Why not? We because we is in plural. Excellent. Great job, Antonio. We is in plural. That's it. So, muy observador. Okay. So, what do you do? Voy a enviarles esta captura de pantalla. Así, tal cual la tengo subrayada para que recuerden la explicación. Okay? Just give me a moment. Vamos a enviarles esto al grupo de WhatsApp. Questions about this? Preguntas, ¿cómo van? Questions, questions. ¿Qué estamos viendo ahorita? What are we covering right now? What's time expression. Time expression. Time expression for regular activities. ¿Y qué es una time expression? What is a time expression? Especifica tiempo. Specific day, time. Yeah. Moment. In date. In date. Okay, let me see. Okay, did you get the picture? ¿Le llegó la picture? Yes. Yes. Okay, vale, continuamos. Time expressions. Pueden ser más de una palabra. Or, I can have those time expressions that are expressed or they are written in a single word. Miren, acá es diferente. Son palabras que se escriben en one word. Y esas palabras que expresan frecuencia en una sola se les llama adverbs of frequency. Adverbio de frecuencia. Solo es una palabra. What are the adverbs of frequency? The adverbs of frequency are those. Miren, usualmente, ¿a dónde se escriben? Al inicio, antes. Probablemente, before the main verb. Se escriben antes del verbo de la oración. Después del verbo to be. Aquí sí hay una regla, ¿ok? El verbo juega un papel importante. Antes de cualquier verbo, después del verbo to be. Otra vez, repito, the adverbs of frequency are going to be written before the main verb or after the verb to be. Okay, look at the examples that we have right here. Si se fijan, tenemos una escala. Ya habíamos visto, creo, no sé si en los módulos anteriores, el módulo anterior, los adverbs of frequency. Si no, damos paso a eso. ¿Qué ven por acá? Tengo una escala, an scale. From 0 up to 100. ¿En qué frecuencia hago las actividades? Vámonos. Always. Always. ¿Qué significará always? Siempre. Siempre, que no hay excepción alguna.
I always study after the class. I always sleep. I always sleep. ¿A qué hora? Pongámosle una hora. I always sleep. Mm, 9 p.m. Yes, I go to sleep around 9 p.m. Mm-hmm. I always drink coffee in the morning. I always take a shower in the morning. I always brush dents. I always brush my brush. ¿Qué más? Algo que no pueden dejar de hacer. ¿Qué más? Brush my hair. I always brush my hair. ¿Qué fue la otra? ¿Me escuché por ahí? Yes. I always eat. Ah, ok. Siempre como. I always eat. ¿Qué más? Por ejemplo, en su trabajo, ¿será que almuerzan en casa? No, tienen que almorzar allá. Uh-huh. ¿O sí? ¿Pueden ir a su casa a almorzar? No. No. Entonces es algo que siempre hacen. I always. El trabajo es mi segunda casa. Always in my work. In my, my work. I always work. They work. Ajá. I always work. Tienen un horario establecido. I always work from 7 to 4. Es algo que raramente va a cambiar, siempre. Next one. I always breakfast. I always have breakfast. En mi caso, saben, casi no. No tengo breakfast tan seguido. Se me olvida, no tengo tiempo. Pero en el caso de lunch, sí trato de siempre tener. Okay. I always drink water. I like it. I always drink water. Denise, no le alcanza a escuchar. Diga. I always take a shower. Yes, right. I always take a shower. Excellent. Usually 90%. ¿Cómo dicen por ciento en inglés? Por ciento. Percent. Así que ayúdenme a leer esto. ¿Qué frecuencia es esta? 90%. Usually. ¿Qué será entonces usually? Usualmente. Usualmente. Casi siempre. Usually. I usually walk to work. Usualmente camino al trabajo. Tal vez ese otro 10% se va en bus. Alguien maneja tal vez, pero usualmente camino. Vamos. I usually walk to work. I usually take a bus to work. I usually drive. I usually drive. Rafael, can you repeat that, please? I usually drive to work. You usually drive. All right, drive. Okay, excellent. 80%. 80%. Normally. Generally. Creo que se entienden en español, ¿verdad? Normally. Generally. What's that? Normalmente. I normally. Get good. Ah, me encanta eso. ¿Qué será eso? Get good marks. ¿A qué se refiere cuando decimos marks? Marcas. No, not really. Ah, cuando hablo de notas. Notas puede ser en la escuela. Si a ustedes los evalúan, digamos, mensualmente, llevan o acumulan porcentaje. Eso es una marca. En promedio. Promedio, me encanta. Mark, como un porcentaje, un buen puntaje. I normally get good marks. Continue, ayúdenme a leer. Seventy.
Often. Entonces, ¿qué es often? ¿Qué es frequently? A menudo. A menudo, me encanta. Baja la frecuencia, a menudo. Con frecuencia. I often read in bed at night. Yo creo que esto es I never. Yo nunca leo en la cama, me quedo dormida. I never read in bed at night. How about you? ¿Y usted? I never. Never. I never. Algo que hacen frecuentemente. Yes, tell me. Message. Ah, okay. I often. Yes. See my cell phone. I often. Ocupemos otro verbo, Franco. Yo pass veo mi teléfono. Mejor digamos check. Porque esto es quedármele viendo fijamente al teléfono. No hago ninguna acción. See my cell phone. No. See puede ser una foto de alguien. Ah, ahí sí la miro fijamente, analizo cada detalle. I see a picture. Chequear. I see a Picasso. Ok. Chequear significa moverse de una app a otra, de una pestaña a otra. Eso es check. Moverse, saltar. Sí, sigamos. I often check my cell phone at night. I often watch TV. Yes, right. I often watch TV. También, yo también. Same here. I often watch TV. Continue. Fíjate. 50%. 50%. Sometimes. Algunas veces. Dígame, I sometimes sing in the shower. I sometimes sing in the shower. Canto en la regadera, en el baño. I sometimes exercise. Okay. I sometimes drink coffee. I sometimes drink soda. ¿Qué hacen algunas veces? I sometimes cook. I sometimes cook. Okay. What else? I sometimes play soccer. All right. I sometimes read a book. Okay, all right. What else? I sometimes clean the cars. You clean your car? I sometimes clean my car. I sometimes eat chocolate. Sometimes listen to the music. Okay, I sometimes listen to music. Puede vivir sin música, ¿sí? ¿Quién más le pasa eso, chico? I always listen to music. I always, all the time. How about you? You sometimes, Henry dijo, I sometimes listen to music. Okay, perfect. Okay, excellent. Continue. Dígame, I sometimes, le escucho, Rafael. I sometimes. No escuché la última parte. I sometimes. Yes, tell me. Chicos, me quedé. No sé quién me habló. Es que se activan las camaritas con un poco de retraso. I sometimes clean the desk. Ah, I clean my desk. Limpio mi escritorio. All right. Occasionally. ¿Qué porcentaje representa? What is the percentage? 30%. I occasionally go to bed late. Me voy a acostar tarde. Yo creería que I usually go to bed late. ¿Y ustedes? Se van a la cama tarde. Do you occasionally go to bed late? No. No, right?
Usually. I usually. Okay. ¿Quién más? Go to bed late. What is the frequency? Occasionally. All right. Occasionally. Look at this other expression. I occasionally go to bed at 10 o'clock. At 10 o'clock. Okay. I occasionally go to bed at 10 o'clock. ¿Quién más? No? Okay. So, next one. What is this? What is the percentage? 10%. And what is the meaning of seldom? ¿Qué será seldom? Rara vez. Raramente. Raramente. Mira, un 10%. I seldom put salt on my food. Le pongo sal a mi comida. Deme su frecuencia. Do you put salt on your food? Always. I always put salt on my food. And you? Yes. I always, okay. So, what is something that you seldom do? Algo que raramente hacen. I seldom drink beer. Mm-hmm. I seldom drink beer. Do you... ¿Será que guardan dinero? Ah, Sonia, dígame. I seldom coffee. Ah, you drink coffee. You seldom drink coffee? Okay. How about this one? Save money. ¿Qué tan frecuente guardan dinero? Never. 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 No, clase. ¿Qué nos pasa? Todo lo debemos ya cuando nos pagan. Si es que ni me han pagado, ya debo todo. No. Creí que solo a mí me pasa. No, pues toda la clase. Vamos. Hardly ever. Baja la frecuencia. Rara, pero sí, rarísimamente. Hardly ever. Rarely. I, oh, miren esta. I hardly ever get angry. Raramente me enojo. ¿Será cierto? I hardly ever. I always get angry. I usually get angry. Sí, eso es muy frecuente. Never. Esto es lo opuesto de always. It's the opposite of always. Never, never and never. Vegetarians never eat meat. Algo que ustedes nunca hacen. Give me your examples. Ni se nos ocurre un ejemplo. I never go to the park. Okay. Never. I never do exercise. Oh, I never do exercise. No hay tiempo, tal vez. I never do exercise. ¿Qué más? Do you drive a car? ¿Manejan un carro? Never. I never drive a car. En el futuro. I never drive a car. In the future, all right. Okay. Do you... ¿Qué más? Algo que no hagan. Let me think about that. I don't cry. You never cry? Cry? I never go to cinema. Oh, really? ¿Por qué no? Go solo, to... solo para hacer una oración. De cinema. O podemos decir go to the movies. Muy buena expresión. Yo I nunca lloro, dicen. Dime, dígame. I never. Okay. Interesting. Same here, también yo. ¿Quién más? I always cry. I always cry. Yes, I always cry. Yo sí lloro. Yo sí. I always cry. I never ride a bike. Nunca. Manejo una. I never eat. Huh? I never watch TV
¿cómo se dice? Películas de miedo. No me horror movies. Horror movie. I never watch TV horror movie. I never watch horror movies. Me encanta este ejemplo. ¿Qué más? Algo que no hacen en su trabajo. Pensemos en el trabajo. I never eat. Nunca duermo. Nunca corro en mi trabajo. Miren cuántos ejemplos. Never expresa algo que no hago y puede ser muchas veces tomado como negativo. No lo hago. I never do that. I never sleep at work. I never eat at work. All right. I never let my teeth down. All right. What was that again? I never bad job. Wow, I never do a bad job. Nunca hago un trabajo. Muy bien, yo sé que se esfuerzan en el trabajo. Vaya, analicemos lo que decía acá. Usualmente vienen o se escriben antes de el verbo principal. Busquemos el verbo principal en las oraciones. I always study. Aquí está el verbo study. I usually walk to work. Walk es el verbo. I normally get good marks. Get es el verbo. I often read in bed. Read. And I sometimes sing in the shower. Sing. I occasionally go to bed late. Go. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. Ever. ¿Cuál es el verbo? ¿Será ever? Yes. No. Miren, aquí está la expresión hardly ever va junta. Yes. Entonces el verbo es get. Vegetarians never eat meat. Eat. ¿Será que se cumple nuestra regla? Se escriben antes del verbo principal. Sí, claro que sí. Mira, aquí está. Always, usually, normally, often. O después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be, clase? Yo les pregunto, ¿cuál es el verbo to be? What's the verb to be? Esos son los pronombres. Ser o estar. Perfect. El verbo to be es un verbo muy especial. ¿Por qué? Porque existen tres formas de redactar el verbo de acuerdo al sujeto. Entonces, siempre que les pregunten cuál es el verbo to be en presente, va a ser am, is, and are. Ese es el verbo to be. ¿Y en pasado cuál es? Was, and were. Entonces dicen que los adverbios de frecuencia vienen después del verbo to be. Aquí tenemos un ejemplo. He is always happy. Okay, ¿cuál es el verbo principal en esta oración? He is always happy. Es el verbo to be, no hay otro verbo. Entonces, cuando tenga el verbo to be is, are, or am en una oración y quiero expresar frecuencia, siempre va a ir después. Y para todos los demás verbos en inglés, todos que no sea el verbo to be, antes del verbo lo voy a ubicar. Questions about this. Preguntas, los escucho. Questions. Questions. No questions, está claro. All right, sí está claro. Claro, chocolate.
Claro, como el agua, como el chocolate. Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Como agua llegando a ser no. chocolate. Va, voy a enviar toda esta captura de pantalla, toda esta anotación que hemos hecho, se las comparto. Los que están en la clase, claro, la van a saber leer y entender. Aquellos que no vinieron, ¿y qué es todo esto? Van a decir. Pero ya ven la importancia de venir a la clase. Ok, did you get the picture? ¿Les llegó la picture? ¿Sí? Did you get it? Did you get the picture? Yes, teacher. Yes, teacher. I did receive it. Vámonos al English. No está en el grupo, Rafael. No. Vaya, le voy a compartir ahorita el enlace del WhatsApp y se la voy a volver a enviar. Antes que se me olvide, porque sí es importante que estemos en el grupo. Porque ahí nos enviamos todas estas imágenes que hacemos en la clase. Vaya, vamos a tomar esa pausa de un minuto para apoyar a Rafael. Here we go. Thank you, teacher. You're welcome. Este es el módulo 2 de 6 a 8. All right. Ok, váyase al chat de Zoom. Aquí se lo voy a compartir. Ahí está. Ok. Y ahí nos indica si se pudo unir. Okay. Teacher, una question. Yes. Question. Dice que no puedo entrar a la plataforma de aprendizaje. Me parece principiante en módulo 1. Ah, ¿será que igual ya a mí, no pueden ingresar? Fueron al correo a verificar. Sí, al correo, sí. Pero no tengo ninguno. Brian, ¿cuál es su correo? El correo que me aparece registrado de usted. Ahora, quizás eso es, fíjense, están tal vez verificando o tenemos el correo incorrecto. A mí no me ha traído correo. Brian, su correo es BR. Suelo, sí. Se le había caído. Sí, eso es. ¿BR qué? ¿Qué le sigue después del BR? 79-59-84-6. Es que creo que aquí lo han puesto separado. BR, espacio... Ah, no lleva espacio. Creo que ese es el detalle. Vaya, Brian, ¿quién más tiene problemas? Voy a tomar nota ahorita para reportarlo. Consuelo, me dijo. Sí. Vamos a ver. Quiero ver, Ana Consuelo. ¿Cuál es su correo, Ana? AnitaMerino09 @gmail.com, pero sí está bien. Pero no me he caído. Consuelo, entre al correo. Hay veces no cae la notificación, pero sí, ahí está. Ya le revisé el correo y no tengo nada. ¿En qué parte, Karen? ¿En qué parte? ¿Será que en spam? ¿O dónde le llega el correo a veces? Sería en lo principal, porque yo así revisé. ¿Verdad? En lo principal llega. Brian tampoco, Consuelo tampoco. ¿Quién más? En los principales. Apareció en otra ventana porque okay. Me costó encontrar. Va, escuchen a Denise, a ella le costó encontrarlo, no estaba en la principal, entonces tal vez busquen, pero sí, en el caso de Brian no. Creo que sí es el problema del correo. Vaya, Brian, ahorita lo reporto para que le contacten. Thank you, teacher. ¿Quién más? Mañana más? Te ayudo, Consuelo. Perfecto. Mañana. Thank you, Franco. Rafael, ¿se pudo unir al grupo? Yes, yes. Ah, sí, ahí veo que entra. Vaya, se los voy a enviar otra vez las imágenes, ¿ok? Para que Thank le queden. You. You're welcome. Ahí está la 1. ¿Me dice si la recibe? ¿Sí? Ahí está. Ok, y hablando de la plataforma, vámonos a la plataforma. Let's go to the platform right now. Vamos a revisar qué podemos hacer. Creo que en la plataforma tenemos ejemplos de el simple present affirmative. Hay ejemplos afirmativos del presente simple. Ah, pero íbamos a practicar algo. Antes de irnos a la plataforma, let me take you to this activity.
If you remember, we have been practicing about affirmative statements. Y los ejemplos afirmativos necesitamos tener cuidado en la redacción. When we are talking about he, she, or it, we need to add an S, ES, or IES to the verb. ¿De qué está hablando la teacher? Ahorita les muestro. Para los afirmativos, aquí está. Cuando estoy con el presente simple, hablando de la tercera persona, ajá, de el volumen, ella y eso, recuerden que al verbo debo agregarle es, yes, or I, yes, ¿sí? Vamos a ver entonces, what is the correct form? ¿Cuál sería la forma correcta de la siguiente? Aquí tenemos el primero. Vamos a darle vuelta a nuestra ficha. Stay. La forma para la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she, or it. He ganado. Espera, estoy preso. En cuanto a ti, nunca ha sido una amenaza, a menos que... ¿Cómo quedaría el verbo, clase? Stay. 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 Perfect. Stay. Next one. Number two. Look. Works. ¿Cuál es la forma simple de work? Works. Work. That's all right. Look at the example that we have. Work. Bueno, no me lo dio. Siguiente. Studies. Studies. La forma base sería study. Pero para la tercera persona, studies. 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 All right. Studies. Studies. Next one. Creo que dice que la venganza será. You see. Tie. Tie. ¿Cómo quedaría el verbo? Ties. 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 All right. Next one. Tie. Tenemos el verbo tie. Look what we have here. What verb is this one? ¿Qué verbo es? Wash. 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 ¿Qué le agrega? ¿Es? ¿Yes o IES? ¿Wash? Yes. Yes. Washes. Washes. Wash it. All right. Yes. Wash it. Wash it. Siguiente. Washes. Next one. Tengo el verbo. Fix. 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 Right. Fix. 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 All right. Ese es el verbo fix. ¿Qué significa fix? What's the meaning of fix? Arreglar. Reparar. Arreglar. Muy bien. Arreglar. Reparar. ¿Cómo lo hacen ustedes con las máquinas también? Hay fix. Fix. Reparar. Fly. 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 That's all right. Flies. Flies. He flies. She flies. It flies. ¿Qué significa el verbo fly? Fly. Volar. Muy bien. Volar. Next one. What do we have then? This. Say. Ah, mira la pronunciación en singular. No, no es en singular, perdón. En su forma base, say, say. Pero cuando ya lo pasamos para él, ella o esto, says. No decimos says. Says. Tal vez está la... Say. Ah, es que aquí solo me tira la forma del... Forma base, says. Says. Siguiente. What do we have? Tenemos otro verbo. ¿Qué verbo es este? Ask. 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 Es ask. Muy
igual en inglés, que las palabras que terminan en consonante, esa última consonante tiene que sonar. Miren este verbo, ask. Escuchan acá al final, ask. ¿Cómo queda para la tercera persona? What's the correct form? For the third person. Ask. ¿Y la S suena? Ask. Muy bien, ask. Next verb, ¿qué verbo será este? Look at this one. Teaches. Ah, ¿cómo leen esto? How do you read this one? Acuérdense, la última consonante suena teaches. And what is the meaning of teach? ¿Qué es teach? Enseñar. All right, she teaches, he teaches English. Look at this other verb. ¿Qué verbo es este? Stand. Oigan la D al final. Stand. ¿Qué será stand? What is that? ¿Qué será stand? Es una acción. Stand up. Sit down. Stand up. Stand. Pararse. Ajá. Parar. ¿Cómo trabajan ustedes? Standing or sitting down? Sit down. Sit. So, ustedes stand. Se sientan todo el día. You sit all day. You don't stand. All right. Next one. Siguiente verbo. Look. Right. La S no significa. Le voy ahorita. Nunca va a significar plural. ¿Qué es this? Mix. ¿Qué será eso? Mix. ¿Qué verbo es ese? Mix. Claro. Mezclar, me encanta. Mix. Mezclas. Mix the music. Ajá, I mix the music. Mezclo la música. Mix the music. I mix the ingredients. Mezclo los ingredientes. I mix. Mixes. Next one. ¿Qué pedo? ¿Será esto? Go. She goes by bus. He goes by walking. Él va caminando. Él va en bus. Ella va en carro. She goes by car. Goes. What verb is this one? Watch. ¿Qué será watch? What is watch? Verbo. ¿Es el verbo? Es el verbo ver. Muy bien, entonces distinguimos entonces cuándo le vamos a agregar S, E, S o I, E, S to the verb, ¿sí? ¿O será que necesitan repasar esas reglas? ¿Yes? ¿No? Yes, what? ¿Sí necesitamos repasar? Yes. Vale, les voy a pasar esa imagen. Quiero ver si la tengo a la mano. Eso estuvo en el principiante 1. Si no, posteriormente se las comparto. Let's go to the platform right now. Here we go. Vámonos. Miren la plataforma. This is what I have in the platform. Group. Let's go. Vamos con la section number one. In section number one. Voy de regreso. En la sección número uno, ¿cuántos ejercicios van a completar? ¿Qué? How many? Five. Acuérdense, aquí les indica cuántos
Five questions. Oh, cinco grupos de preguntas. Si se van a la section number one, hay algo bien útil. No sé si ocuparon esto el módulo anterior. Teacher, estoy haciendo la tarea 1. Es que tengo preguntas. Hay una opción que dice marcar esta página. ¿Ya vieron por acá? Yo marco la página, me pone una nota. Entonces me hace un recordatorio. Yo no he concluido con la tarea 1. Yo tengo preguntas de la tarea 1. Pero ya la teacher la respondió en el grupo. Buena clase. Y tú la marcas. Para que ustedes, si tienen preguntas, ocupen esa herramienta. Number one. What are we going to do? We are going to select the correct form of the verb. I, in the morning. Miren esta expresión de frecuencia. In the morning. ¿Qué hago en la mañana? I, taking a shower. I take a shower or I take a shower. One, two, or three? Take a shower. I take a shower in the morning. Okay, number two. My boss. ¿Quién es esta persona? Who's that? My boss. Jefe. Mi jefe. ¿Qué hace mi jefe? Every day. ¿Cuál sería el verbo? Spend. Spending? Spending. Or sending? Number three. Number three. Okay. Why not this one? ¿Por qué no esta? Está hablando en tercera persona, ¿no? Ok, si reemplazo my boss por un pronombre, puede ser. He or she. Ah, entonces el verbo debe llevar una S. That's why. Great job. Number three. My co-workers. Ahí está la palabra co-workers. Mis compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. ¿Qué hacen sus compañeros de trabajo? Se reúnen los jueves. So, have. My worker has. Has. Have. Which is the correct one? Tienen reunión. Ajá, es el verbo tener, pero ¿cuál es la forma correcta? Have. Number three. Number three. Number three. Why not number two? ¿Qué no es? It's for this person. Exactly. Because we are talking about plural, more than one. Más de uno. So, this is not correct. Have is the correct one. Number four, tell me about the secretary. The secretary usually... One, two, or three? Arrives. Number one. ¿Qué hace la secretaria? ¿Qué hace la secretaria? Llega. Miren, usualmente. Llega tarde al trabajo. Okay. Number five. We never work. Number three. We never work on weekends. Maybe seven. Perfect. Ahí está el primero. Preguntas sobre este ejercicio. Questions. No questions. No hay preguntas. Vaya, acuérdense que en esta clase trabajamos homework number one. Revisemos la número dos. Otra cosa. Si se fijan. Bueno, creo que el módulo anterior también se dieron cuenta. Aquí vamos a ir rellenando con nuestras clases. Ayer fue la clase 1. Espérense, vamos a dar un ratito esto. Vale. Cada clase se va subiendo a la plataforma. También pueden verla en la lista de YouTube. Pero si no encuentran el enlace para YouTube, you can come to the platform. Y aquí está la clase 1. ¿Qué se va a poner acá? Vamos a poner la clase número 2. Estos solo son ejemplos, videos que tenemos que reemplazar. ¿Okay? Entonces ya mañana
van a tener esta clase, la clase número 2. Y así van a ir complementando sus clases. Homework number 2. ¿Será que sí? Hoy sí podemos completar esta. You are going to have this multiple choice exercise. What are you going to do? You need to select the correct time expression. Ya vimos las time expressions. Ayúdenme, clase. I take a shower. I take a shower every minute. 2 times a year. Every day. 2 times a year. Wow. 2 times a year. Every day. Every minute. Every day. Every day. Every day. My partner. ¿Qué será partners? ¿A quién le llamo partners? Parientes. No, fíjense que no es parientes. Parientes es relatives. Parientes. Equals to relatives. Ah, esos son los parientes. ¿Y quiénes son mis partners? Como compañero sería. Sí, también, fíjese. Partners. Partners, compañeros. Compañeros. Vecinos. 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 Ah, no, pero vecinos es otra palabra, es neighbor. Compañeros. My partners. Compañeros. Sí, hace referencia a los compañeros. Así que no confundamos partners con parientes, sino compañeros. ¿Qué hacen sus compañeros? My partners have a party. Have a party. Every monthly. Every monthly. Monthly. ¿Cuándo? Les ayudo. Vamos a ayudar con esta. Esta es incorrecta porque acá tendría que decir every month. Sin la L. Each significa uno, cada mes. Y acá tengo en plural la palabra, no puede ser correcto. Monthly is the correct word. Mensualmente. Monthly. My boss writes reports. ¿Qué hace mi jefe? Escribe reportes. Every day. Ah, pero aquí dice cada día. Ah, no, pues sería days. Mi jefe escribe reporte días. No. Daily. Diariamente. S-L-I es una terminación en español de mente. Mente. Diaria. Mente. Mensual. Mente. Semanalmente. Semanalmente. Ok. Eso significa la L-I. Daily. I have a meeting. Tengo una reunión. Aprendí algo nuevo. Weekly, semanalmente. People at work go to conferences. Yearly. Ah, me encanta. Revisemos si quedó bien. Ok. Vaya, chicos. Ya tenemos tarea 1, 2. Lista. No hay excusas. Teacher, no he hecho la 1 y la 2. Ahí está. Vaya, revise los últimos 15 minutos de la clase. Ahí están las respuestas. Vamos a seguir completando esto en las próximas clases. Preguntas. Questions. No questions. Recapitulemos. ¿Qué vimos ahora? ¿De qué hablamos? Time expression. Expression for regular time expression. For regular activities. For regular activities. Adverbs of frequency. Ajá, los adverbs of frequency. ¿Y qué pasa con los adverbs of frequency? ¿Cuántas palabras son los adverbs of frequency? More than one word. Los adverbs of frequency, Rafael. ¿Cuántas palabras son los adverbs of frequency? ¿Clase?
Night. No. O sea, ¿en cuántas palabras expreso la frecuencia con los adverbs of frequency? ¿Una o más? ¿Una o más? Aquí está, recordemos. Wow. La palabra always, usually, normally, often, una sola palabra indica la frecuencia. ¿Qué pasaba con las time expressions? ¿Por qué se le llama expresión? Porque es un conjunto de palabras. Miren, in the morning, ¿cuántas palabras son? Three. In the evening, tres. Miren acá, at night, ¿cuántas palabras son? Dos. Por eso no puede ser un adverbio esta, porque no es una palabra, son más de dos. On Sunday, every day, every week, every year. Once a month, son tres palabras, twice a week, tres. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre expresiones. Es un conjunto de palabras. Un adverbio es solo una palabra. ¿Sí? ¿Qué más vimos? ¿Qué más? ¿Qué más? No me acuerdo, teacher. No, yo tengo ahí. ¿A clase? Bueno, básicamente fue eso, ¿ok? Vamos a chequear la asistencia nuevamente para finalizar. Ana, con solo Maya. Y este tener tu perfil. Sí. All right, excellent. Brian, Alexis, Ramírez. Present, teacher. Karen, Beatriz Castillo. Present. Ok, Karen. Denise Enríquez. Is Denise in the class? Diego Vanegas. Diego Ernesto Vanegas. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Okay, Leonel, thank you. Fátima Maricela. Fátima Flores. Present. All right. Aquí estuvo. Denise, ¿dónde está? No se preocupe, Denise. Gabriela Margarita Vázquez. Gaby, where are you, Gaby? Henry Luis Castro. Present, teacher. All right. ¿Qué le pasó, Gaby? All right, Henry. José Antonio Ramos. Present, teacher. All right, José Antonio. Kevin Stanley Ayala. Okay. Mario Arnoldo Salazar. Present. Okay, all right. Maritza Ramírez. Paulina Olimpia Peña. Present. All right. Ruth Benítez. Present. Okay, Rafael Arturo Morales. Present, teacher. Okay, Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. All right. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Ok, estamos muy bien. Al final de la clase solo hay dos. Dos que no nos han acompañado en la sesión. Gracias, chicos, por el curso. Lo hicimos. ¿A quién le mencioné? ¿A quién? Lo siento, ¿a quién? José Edwin. Franco, vamos a ver. José Edwin. ¿Te quedas, niña? Ay, Franco, aquí está. Presente, ahí le pusimos ya. Ok, gracias. Gracias por estar pendiente. Vaya, chicos. Hicimos sesión número 2 completa. Vamos a vernos cuándo. When are we going to continue? Tomorrow. Tomorrow. Así que tengan un muy buena noche y nos vamos a ver mañana, ¿ok? Bye bye. Have a good night. See you. Bye bye. 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 Tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. See you tomorrow. Y ahí por donde
¿Y esto? Sí, así es. Espérame, vamos a ver qué onda.